Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. El día de hoy toca cerrar el ciclo de Carmen María Machado con un relato que se llama Madres. Antes de entrar a la esencia de lo que trata este relato, tenemos que conocer un poquito de nuestra protagonista, porque ella hace algunos ayeres inició una relación con una persona que conoció en una boda. De lejos le pareció un porte bastante masculino, bastante agradable. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era una mujer, y ahí empezó un flechazo amoroso bastante interesante. Se empezaron a conocer y ella empezó a notar detalles un poco preocupantes, no muy agradables honestamente, pero ese aspecto de peligro hacía que la relación fuera mucho más interesante. Todo se formalizó un poquito, las cosas parecían entre comillas bien, o sea, el sexo, amiguitos, era increíble, salvaje, sin pudor. Y lo más importante para ella es que con esta relación no había ningún peligro de quedar embarazada. Eso era algo que ella se repetía constantemente: no hay ningún problema, esto no va a pasar. Así que ella no lo consideraba una situación problemática. Esas llegarían un poco después. El tiempo fue el que se encargó de traer los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, que en determinado momento ya fueron imposibles de ocultar. Incluso en una ocasión, una maestra llegó a escuchar los gritos desde el teléfono que la pareja esta le estaba gritando. Le dijo: ¿sabes qué, amiga? Es una red flag, tienes que irte de ahí, aléjate de ella. Esa es la relación que tenemos que conocer un poquito de nuestro protagonista, pero como tal, el meollo del asunto comienza un día en el que ella está en su casa. Pareciera que no está pasando un buen día, hasta que tocan el timbre de la puerta, la abre y se encuentra a una mujer que le está extendiendo a un bebé en brazos y le dice: ahora es tuyo. Le da el bebé y ella se va. Y nuestra protagonista se queda con un bebé que pareciera recién nacido y no sabe qué hacer con esta criatura, porque aparentemente ella ni siquiera quería tener bebés. ¿De quién es? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué va a terminar? Pues van a tener que leer este relato para poder descubrirlo. Bastante interesante, déjenme decirles. Creo que la temática social aquí que el autor está empleando es la maternidad. Por lo menos fue lo que a mí me pareció. Y el relato como tal, la gran pregunta: ¿lo disfruté? No. Honestamente, no, porque una vez más me sentía yo estúpido al estarlo leyendo, pero creo que esta vez es justificado. Creo que este es el relato más desordenado de todos, porque aquí hay un juego de dos líneas temporales, por así decirlo. Vamos entre el presente y el pasado. En el pasado es en donde estamos conociendo toda esta historia de la pareja que les conté al principio, y en el presente es lo que estamos viendo con el bebé que le entregan a nuestro protagonista. Pero esos cambios de tiempo, la verdad es que a mí me confundían muchísimo. La autora decidió que el interés romántico se llamara Mala y la bebé se llamara Mara. Entre Mala y Mara yo me confundía mucho en el texto. Vuelvo a decirlo, igual que hace algunos días, aquí yo dejo ver mi estupidez, porque a lo mejor eso no le pasa a nadie más y solamente yo me confundía con los nombres. La relación también que hay con la bebé al final tampoco me quedó muy clara qué es lo que estaba pasando. ¿La quería o no la quería? Porque textualmente nos dice: qué bueno que no puedo tener un bebé estando con esta persona porque no lo quiero. Pero ya al final pareciera que sí lo quisiera, pero también el final termina como que muy extraño. Es como de: ¿qué diablos está pasando aquí? Honestamente, mucha confusión. Creo que es el que está más desordenado. El segundo del que hablamos me parecía confuso, pero hasta cierto punto tenía como que una estructura marcada, ¿no? Solo que yo sentía que hacían falta partes. Este lo sentía todo como una nube de puntos que no podía unir. Entonces, eso fue a mí lo que me pareció. Estoy un poco triste, honestamente, porque de los cuatro
que leí, 3 no disfruté su lectura. De los 4, lo que sí aprecio mucho es el interés de la autora por estarnos mostrando estas temáticas con una perspectiva de género y utilizar la ficción para narrarnos lo que ella quiere narrarnos de la forma en como ella quiere narrarlos. ¿Recomendaría a la autora? Sí, pero yo desde mi punto de vista diría, me confundió mucho. Como lo dije ayer, esta no es una autora para llegar a leer y entretenerte, es una autora para llegar a pensar y tratar de darle un significado a las historias que te está dando, porque creo que aunque sí maneja una temática principal, hay muchas cosas que tú podrías interpretar. Así que por ahorita podría decir que tengo una relación de amor-confusión. Eso fue, lectores, Carmen María Machado con el libro Su Cuerpo y Otras Fiestas. Recuerden que me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo y como siempre, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un horripilante libro.